Mi suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Al menos un tiempo. ¡Vito! ¡Aquí! ¡Joe! ¡Bienvenido a casa! ¿Cómo sabías? Tengo mis fuentes. Venga, vámonos. Bonito coche. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Empire Bay, dime la verdad. ¿Te echabas de menos? ¿Los osos cagan en el bosque? La ciudad nunca me ha tratado bien, pero cualquier cosa es mejor que un pozo de tirador. ¿Y esta mierda de tiempo? Dicen que este es el invierno más frío de la historia. En los periódicos dicen que nos tiraremos varias semanas así. Tranquilo, beberemos algo para entrar en calor. ¿Cuánto tiempo llevamos sin tomarnos una copa? ¿Dos años? Casi tres. ¿En la fiesta de Tony Saselli? Venga ya, Vito. La última copa fue después del velatorio de tu padre, justo antes de que te marcharas al frente. ¿Te acuerdas de sobra? No han pasado ni cinco minutos y ya estamos hablando de mi dichoso padre. ¿Cambiamos de tema? Bueno, dime, ¿cómo estuvo aquello? He leído un montón de periódicos para saber qué pasaba. Y ya sabes lo poco que me gusta leer. Sí, lo sé. Derrotasteis a Mussolini, ¿no? Más o menos. Nos ayudó un tipo llamado Don Calo. No jodas. ¿Don Calo? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí. Mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Veo que has estado ocupado. Ya. Te dieron una medalla, ¿no? Me la dio Patton en persona. ¡Hala! Eres todo un héroe de guerra, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te follaste un par de sicilianas y volviste a casa? Sí, claro. Ese es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa a nadie. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa. Salute. A salute, Centani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. Hola, Giuseppe. Soy Joe. ¿Te acuerdas del favor que me hiciste la semana pasada? El tipo se llama Vito Scaletta. Gracias, Giuseppe. Bien, nos vemos luego. Vale, escucha. Parece que tu herida es mucho más grave de lo que creían y los médicos dicen que no puedes seguir luchando. ¿Cómo? Oye, acabas de... Como te he dicho, conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? ¿No es un poco arriesgado? El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden. Confía en mí. Bueno, gracias. No hay de qué. Eres como un fratello, como mi hermano. Ahora puedes empezar a pensar en el futuro. Primero... tengo que ir a casa. Vale, ¿te llevo? No, gracias. Quiero andar un poco a ver qué ha cambiado desde que me fui. No hay problema. Saluda a tu hermana de mi parte. Y ven a verme luego. Tenemos mucho de qué hablar. No me puedo creer que hayas hecho eso. Gracias. Encantado. Mañana nos vemos. Hemos llegado. Gracias, quédate la vuelta. ¡Venga, Marie! ¡Déjalo! Sí, volveremos enseguida. Pero que sea, no es para
Mamá. Vito, mi niño, has vuelto. Creí que no volvería a verte. Francesca y yo te hemos ido. Lita, te hemos estado esperando. Ven aquí. Siéntate, siéntate. Debes de estar hambriento, Vito. Francesca te ha hecho comida especial. Zuppa di pollo. Te vendrá bien. Qué sí. Buena pinta, Franny. Qué pena que papá no viva para ver esto. Estaría orgulloso, Vito. Ya, claro. Vito, compórtate. Lo siento, mamá. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Danos salud para ganarlos, paz para disfrutarlos y amor para compartirlos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Deberías dormir un rato. La habitación está tal y como tú la dejaste. Os veo por la mañana. Duerme bien, mío bambino. Esto no sirve. Necesito un lugar en el que quedarme. ¿Tienes que volver pronto? En realidad, parece que no. Joe se ocupa del tema. ¿Joe? ¿Quieres meterte en líos otra vez? Mamá, ¿es que prefieres que vuelva y me disparen? No. Exacto. No. Quizá me ha salvado la vida. Vito, prométeme que no te meterás en más problemas con Joe. ¿Sabes? Tu padre solía trabajar en los muelles con un tal Papalardo. Es del sindicato. Ve a hablar con él y ponte a trabajar duro como tu padre. Habla con él, por favor. Prométeme que irás hoy a hablar con él. Vale, mamá, te lo prometo. Gracias, Dio. Me importa un bledo. Me da igual. Conseguiremos el dinero, lo prometo. ¿Qué coño está pasando? ¡Vito! ¡Métete en tus asuntos, gilipollas! ¡No! ¿Ah, sí? Vamos, Junior. Voy a darte una lección. Asustando a una mujer, ¿eh? ¿Tipo duro? ¡Enséñame lo que sabes! Vito, por favor, lo estás empeorando. Basta, por favor, Vito. ¿Qué haces? Por favor, Vito, no es asunto tuyo.
espalda. Te vas a meter en más líos, Vito. ¡Basta, por favor, Vito! ¡Qué haces! Por favor, Vito, no es asunto tuyo. ¡A la mierda! Sí, eso es. Lárgate de aquí de una puta vez. ¡Vais a lamentarlo! ¡Los dos! ¿De qué coño iba todo eso? Lo siento, Vito. No queríamos preocuparte con esto. ¿Preocuparme con qué? Vamos, cuéntame qué está pasando, Franny. Antes de morir, papá pidió mucho dinero prestado a un usurero. Pensaba conseguir un trabajo mejor para pagarle. Lo descubrimos después de que te fueras a la guerra. ¿Cuánto? $2,000. ¿Qué? Lo peor es que quiere que le paguemos al final de esta semana o la deuda volverá a aumentar. No voy a ganar tanto dinero trabajando en el puerto. ¿Quién es el tipo? No lo sé, mamá, no me lo dice. No pasa nada, Vito. Saldremos adelante. Tranquila. Me ocuparé de esto. Lo prometo. Gracias, Vito. Cuídate mucho. Necesito dos de los grandes deprisa. Seguro que Joe podría ayudarme.